Bullseye. ¿Qué onda, gente? Los saludos, amigos Sulfate, espero estén muy muy bien, ¿no? Esta es la Torre Premier de esta semana y sé que es sabadito y generalmente los traigo los miércoles, entre miércoles y jueves, pero bueno, X, no pasa nada. Esta semana estuve subiendo los gameplays de los personajes. Ayer subí el de Alien, así que a darle, ¿no? Vamos a jugar la Torre Premier y dije que esta torre le iba a jugar con no me acuerdo quién. Me habían pedido un personaje y se me olvidó y no lo anoté. Y no me acuerdo sinceramente quién era. Era Melina, me parece, ¿eh? Pero no me acuerdo con... Creo que era Classic Melina, pero no me acuerdo con qué variante. Vamos a jugar Melina. Creo que era así, ¿saben? Vamos a jugarlo. Vamos a jugar, que es la torre Mortal Kombat 3. Ya la he subido, creo que es la tercera vez que la voy a subir. Pero bueno, subo las torres Premier todas las semanas y esta semana no va a ser la excepción. La siguiente semana, el lunes, que esperemos que pase como con los demás DLCs del Combat Pack 1, desbloqueen los personajes del Combat Pack 2 antes de la medianoche, ¿no? Porque lo que fue Jason... Miren, Torre... Mortal Kombat 3. Lo que fue Jason, Tanya y este... Y este brother, ¿cómo se llama? Y este Tremor... Los dejaron libres, al menos en el One. De hecho, en el Play 4 me parece que tardaron un poquito más de horas. Pero en el Xbox One estuvieron disponibles lo que fue Jason, Tanya y Tremor como a eso de las entre 7 y 10 de la noche de un día antes. Es cuando hace esto que sale, pónganle que Jason sale el primero de marzo. Lo sacaron lo desbloquearon lo que fue el... De hecho creo que salió el 5 de mayo. Y el 4 de mayo, a las 7 de la noche, como a las 10 de la noche, ya lo podías jugar. Ya después, el siguiente día, pues ya estaba para todos, ¿no? Pero sí, espero hagan eso, sinceramente, en el Combat Pack 2. Para eso, como de las 7, 8 de la noche, poder ponerme a hacer los videos para ustedes de los personajes. ¡Vámonos! Sí, pero... La siguiente semana estén listos y preparen su body para Mortal Kombat a full, porque desde el martes van a tener la torre clásica de cada personaje. Ok. Te encontraste con un asesino del mundo exterior, vamos a pelear contra él. Vamos a tener el martes, a ver ahorita. Vamos, voy a hacer de una vez el horario de los videos para que lo vean. Vamos a ver el martes lo que sería Alien, la torre clásica de Alien. Un video con todos sus fatalities y brutalities. Y yo creo que a lo mejor un video con su puro final de torre, porque sé que luego no hay gente que no quiere ver la torre y pues nomás quieren ver los finales, así que también estaría bien, ¿no? Para esas personillas. Pero no sé. O a lo mejor, que a lo mejor es lo que puedo hacer, voy a subir el martes un video con de la torre clásica de Alien, los fatalities y brutalities de Alien, como les digo, y un video de los Apocalypse Pack Skin. Y ¿qué pedo? What the fuck? ¿Por qué no sale? Ahí está, ¿por qué no salió? Y así, ¿no? Luego el martes vamos a tener a Triborg. Vamos a ver a Triborg. El miércoles, perdón. Triborg, torre clásica de Triborg. Un video de todos sus fatalities y brutalities. Y yo creo que los medieval skins, para que los chequen. El jueves voy a hacer un video de Leatherface
Torre clásica, brutalities, fatalities. Y me están matando aquí, santo Jesucristo. Por querer. Quítate, baboso. ¡Oh! Sí, el jueves va a ser de Leatherface, su torre clásica, sus fatalities, brutalities y un video con Crimson Ermac para que también lo chequen en caso de que lo quieran comprar o estén un poco dudosos. Y el viernes va a ser de Borracho, su torre clásica obviamente, sus fatalities, brutalities y un gameplay de los cosplay skins, ¿ok? Para que lo chequen. Los demás, los Cold War, los Brazil Pack y todo eso, ya los subí en el canal para que si están como dudosos de que quieren verlos y así, pues vayan. Lo maté porque sinceramente me dio miedo de que me ganara la pelea. Voy a estar aquí platicando. En fin, como les digo, los de los Cold War... al Cold War Scorpion también, el Cold War Skin Pack, los del Brazil Skin Pack, todo eso que también va a venir en el Combat Pack 2, ya los he subido. Entonces, pues si los quieren ver, nomás búsquenlos en el canal y no pasa nada. Muy bien, excelente, le ganamos al asesino. Ya los he subido, entonces... Ahí los pueden checar, eso no los voy a subir la siguiente semana. Voy a subir los nuevos skins, que son los del el Apocalypse Pack, el Medieval Pack, el Crimson Ermac y el Cosplay Pack, ¿ok? Y también, obviamente, en cuanto vea cómo se saquen los skins de Jackie y de Cassie, ya me voy a poner a sacarlos y todo para traerles un video de cómo se ven en el juego. Y también a lo mejor, si están muy difíciles, porque hay un suscriptor que me dijo... Que supuestamente van a estar muy difíciles, que vaya ahorrando almas en el mortal de móvil y tengo un buen equipo y la chingada. Dice que supuestamente va a estar bastante difícil sacarlos, entonces pues también darles algún tip o algo que pueda hacer para que lo saquen ustedes. Ahí está, vámonos. Pues sí, la siguiente semana, no hace el lunes, yo creo que vamos a tener algo que no sea Mortal, porque pues quiero cubrirles todo el contenido de Mortal. Y que lo vean todo y lo disfruten conmigo. Obviamente después pues voy a seguir trayendo muchos videos de Leatherface, de Tribor, de Borracho, de todos ellos, de Alien. De hecho voy a traer, ¿cómo se llama? Online de ellos. Tengo que dejar picado según yo hacia abajo, ¿no? Sí. Voy a traer rápido online de ellos. Oye, ¿por qué no se murió? ¿Quién sabe? Porque son personajes que tengo muchas ganas de jugar. Y cuando son personajes que tengo tantas ganas de jugar, como fue el caso de Jason de Predator, los aprendo a jugar muy rápido. Entonces sí quiero aprender a jugar rápido a Tribor, a Alien y a Leatherface. También les va, como les digo, les quiero traer su online de con ellos. Nada más que no sé cuándo vayan a meter la nueva forma del online. Dicen que está muy bueno con el beta y eso que están haciendo. Así que espero lo traigan rápido para que esté mejor. Ya lo quiero, sinceramente, es online. Scorpion, empezamos en la tercera pelea, güey. Bueno, es la cuarta del video, pero apenas vamos a la tercera. La torre son 9. Vamos a darle. Vamos a darle átomos. Falsa hija de Shao Kahn. No me digas así. Mi kunai dará en el blanco. Ándale, pendejo, cotijeo un esbirro por andarme insultando. A la verga, güey. O sea, me sé algunos combos. O sea, sencillitos, tampoco con la mamada. Pero a veces no me salen. Ahí no sé cómo hacerle para picarlo, porque sé que puedes hacer eso y después picarlo, pero no sé con qué bot, no sé cuál sea. Yo creo que mejor es un X. No salió, bueno, no funcionó, no hizo nada. Con esta variante es el Brutality secreto, pero sinceramente ese Brutality es demasiado difícil de hacer para una persona que no juega tanto Medina como yo. Y no quiero estarme frustrando la vida.
salió nada otra vez. Ahora es pinche pego. Ahora vamos a hacer el de esta variante, ¿no? Ah, no, pues este. Bueno, es que este ya no puedo hacer. Es. Ok. Ok. Vámonos. También, yo sé gente que me han pedido guías de personajes y no las he traído, pero voy a sacar rápido la de Scorpion, que es una que tengo que sacar ya, que tengo mucho tiempo diciendo, también de Kung Lao, porque quiero sacar de... ¿Hola? Ah, sí, me escucho. No, es que dije, ¿qué pedo? ¿Por qué no? No acá. Pero bueno, descubrimos el combate secreto de esta torre. Todas las torres, de hecho creo que la de Mortal Kombat 4 es la que no tiene. Pero la de Mortal 1, la de Mortal 2 y la de Mortal 3 tienen combates secretos. Pero bueno, como les decía, quiero sacar el de Scorpion ya, que yo espero sacarlo el siguiente fin de semana. La guía ya completita de la variante infierno, para sacar una de Alien, que quiero, le digo, quiero aprender a jugarlo rápido. Y una de Leatherface. ¡Puta madre! Con esta pinche vieja loca. Oh, mames. Me cagan los putos combates secretos. Se ponen bien locos. Mira, mira nomás. Mira nomás la putiza que me anda metiendo. No mames. Me va a sacar un per... Ah, no. Ya le pegué una vez. Pero... No mames, no, ya me ganó. Es que se pone muy pendejo los combates secretos. Y ando distraído contándole las cosas de la siguiente semana. Y mocos, me ponen una buena chinga. Vámonos, venga. A ver, ya vamos a concentrarnos en la torre Shisha. Que por estar, como les digo, diciéndole los planes que tengo la siguiente semana, guías y todo. Pues se pone pendejo este pedo. Obviamente vamos a seguir con los demás juegos en el canal. Nada, la siguiente semana pues va a ser para Mortal. Porque es nuevo contenido. Todo va a salir de un putazo. Y pues tengo que acomodarlo. Porque tampoco quiero obviamente meterles 8 videos al día. En un solo día. Además de que no haría 8 videos en un día. O sea, sería como... No mames, güey, qué hueva. Y no qué hueva porque no quiera grabar. Sino porque... Sería, además de algo pesado, a los últimos ya serían como demasiado, así como ya grabé todo el día, llevo tantos seguidos, no. Entonces lo que no quiero hacer un video después sin ganas. Por eso les voy a dividir los personajes. Ándale. Se trajeron un personaje que se usa más y lo hubiera ganado ahí a Melina, pero pues traigo a Melina que no lo sé usar tanto. Wey, es que ese puto golpecito, qué cabrón. No, quiero hacer otro y saca ese. Oh, vean, o sea, quiero hacer un movimiento y saca ese del... De para atrás. No hagas eso, coño. Quiero hacer un ball roll. Este fatality se hace súper chingón. A mí me encanta este fatality. Qué rico, ¿no? Qué rico, se antoja. Unos tacos de tripa. Mira nomás. Venga, papu. Y obviamente cuando salgan las torres premier de los personajes, porque no sé si sabían, para los que no tienen Mortal desde hace... Que tienen Mortal desde hace poco tiempo más bien.
cada vez que sale un personaje nuevo, cuando salió Tremor, cuando salió Jason, cuando salió Tanya, cuando salió Predator, a la semana sacaban el personaje y a la siguiente semana la torre premier era del personaje para que la gente lo probara, pudiera jugar con él y si les gustaba comprarlo, ¿no? Entonces, cuando salgan sus torres premier, obviamente se las voy a traer. Para que lo vean. Y no le di. Oye, oh, el agarre no le hizo nada. ¿Qué pedo ahí? Ay, Dios mío, señor. Una más. Ojo. Te va a hacer otro ano, chaval. Vámonos. ¡Pum! Vamos a hacer otro fatality, ¿no? Venga, un poquito de comida que me dio hambre. ¿Por qué no? Mira nomás. Mira nomás. Ah, y también estoy más que seguro que alguno de los personajes del Combat Pack 2 va a tener Brutality Secretos. Y es más que obvio que yo les voy a traer un pequeño tutorial para que aprendan a hacer esos Brutality Secretos, como con los demás Brutality Secretos que han salido. Tremor, por ejemplo, cuando salió Tremor con sus dos Fatalities, sus cinco Brutalities. Más otros 5 Brutality secretos, el cabrón. O sea, traía otros 5. Tiene 10 Brutalities en total, Tremor. Y 5 son secretos. Y hice un tutorial de cómo hacerlo, ¿no? También Predator tiene el suyo. Que ahorita ya tiene 2, como quien dice, con la otra variante que tiene el de Skin Alive. Jason no tiene. Tanya no tiene. O al menos de que ya hayan sacado y no haya visto. Entonces, si salen, que yo creo que Alien y Trevor pueden llegar a tener Brutality Secretos, ¿eh? Ay, es obvio que voy a traer una pelea que todo el mundo quiere ver, que es Alien contra Predator. Que va a ser como la pelea, como el video que hice de Tremor contra Tanya y Jason contra Predator. No sé si recuerdan que para los nuevos, no sé si ya han visto ese video. Es un video donde jugué como Jason contra Predator en difícil. Y luego como a la verga, ¿qué pedo con este pendejo? No sé, luego no se acercó a que le pegara ahí al final. Yo era Jason contra Predator en difícil. Y luego yo era Predator contra Jason en difícil, después Tanya contra Tremor en difícil, después Tremor contra Tanya en difícil. Así que así voy a hacer Alien contra Predator en difícil y luego Predator contra Alien en difícil, que obviamente la CPU me puede ganar. Porque luego se ponen medio maniáticas. Ándale, te dijo patético habitante de la Tierra, baboso. ¡Vámonos! Digo, es una pelea que todo el mundo quiere ver. Todo el mundo también pedía a Alien en Mortal para hacer esa pelea de Predator contra Alien. Y yo creo que soy de las pocas personas que realmente no era su motivo principal. Porque todo el mundo quería, es que Alien para hacer la pelea. Es como, güey, yo quiero a Alien, pero no para hacer una pelea contra Predator. Quiero a Alien porque quiero a Alien. Sueño con Alien. Quiero verlo en un juego de peleas. Al igual que Freddy, está todo el mundo está. Es que Freddy para hacer la pelea contra Jason. Y es como, güey, a Freddy ya lo tuvimos en Mortal 9. Pero yo quiero a Freddy si lo vuelven a poner. Porque es Freddy, porque me encanta el personaje. Porque me gustaba cómo era en el 9. Porque lo quiero otra vez, porque quiero usarlo. No nada más para hacer una pelea contra Jason, ¿no? O sea, es como. Voy a hacer la pelea. Obviamente. La voy a hacer.
Pero una vez que le haga de la pelea, que, o sea, obviamente voy a seguir usando al personaje y lo me va a interesar más realmente el gameplay del personaje que una pelea nada más. Entonces es como, sí, sí voy a hacer la pelea de Alien contra Predator, la voy a hacer para el canal también y todo. Y la voy a disfrutar, no digo que no. Porque me gustan esas peleas y me gustan esas películas también. Y también y me gustan los personajes, ¿no? Pero no es como mi objetivo principal para tenerlos. O sea, no es por lo que yo quiero tener a esos personajes en Mortal. Es porque toda la puta vida, bueno, puta vida, como 10 años, unos poquito más de 10 años, llevo pensando en cómo se vería Jason en Mortal, como Predator, Freddy, bla, bla, bla. Y pues por fin los puedo tener, ¿no? Entonces hacer realmente más una sola pelea es como mi motivo. Algo que no me motiva tanto tenerlos como simple hecho de poderlos usar. Realmente poder por fin jugar con ellos en Mortal Kombat. Que me encanta. Sinceramente me encanta eso. Ay, Dios mío. Ay. A ver, hijo de Deus. Uy. ¿Por qué salió eso? Bueno. Soy Classic Molina, pues te hago Classic Fatality, adiós. Vámonos. Vámonos. Go, 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 go. Venga, chaval. Chaval. Me gusta esa expresión, ¿sabes? Me hace... No, es para burlarme. Se hace chistosa ese tipo de expresiones de los españoles. Para los que sean españoles, no crean que me burlo de ustedes ni nada. Me gusta. Hay dos expresiones de los españoles que me dan mucha risa. Y es chaval. Soy tu muerte. Y el hijo puta loco. Porque he visto que muchos españoles dicen, bueno, los españoles dicen hijo puta, pero he visto españoles que dicen hijo puta loco, con el loco al final, no sé, me gusta cómo suena el hijo puta loco, y obviamente con el acento español y todo, que yo no tengo. Y no estoy diciendo, me gusta ser español o me creo español, no. Es como los españoles, o sea, porque les dé risa el güey de México o el pendejo o lo que sea. Por eso que lo digan o les dé risa y lo digan porque les da risa, significa que ellos quieran ser mexicanos o algo así. De hecho, a mí me gusta mucho ser mexicano, sinceramente me gusta muchísimo. No, yo creo que no me imagino, obviamente, no me puedo imaginar eso mucho, pero no realmente no encuentro otra nacionalidad que me gustaría ser. Ni Latinoamérica, ni Estados Unidos, ni ninguna de Europa. O sea, es como... Me gusta mucho ser mexicano, realmente me gusta mucho la cultura de México, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la comida, obviamente. Cualquier mexicano debe gustar la comida mexicana, si no, ¿qué pedo? Obviamente el país no está en su mejor momento, pero en todo eso me gusta tanto... Que si es como, realmente me gusta muchísimo ser mexicano. Y no pediría ser de otra nacionalidad, sinceramente. Y no porque las otras no me gusten, realmente todas las nacionalidades tienen... Bueno, no sé si todas, no conozco la historia de todas las putas nacionalidades que existen en este mundo. Pero tienen cultura muy buena, una historia, todos, entonces... No es porque no me guste eso, simplemente me gusta tanto la mexicana que no... No pediría ser de otra nacionalidad. Sinceramente me gusta bastante. El buen México. El México. Se equivocaron al deponerte. No. ¿Deseas mi amistad? No. No iría tan lejos. Round one. Fight. Es que ahí que sigue, güey. Es como... ese combito que sigue porque sé que le puedo encajar las cuchillas de Medina. Bueno, ¿cómo se llaman esas armas? ¿Tonfas, creo? No recuerdo. Es que, ¿qué pedo? ¿Qué hago ahí? Ni con ningún botón sale nada, güey.
Hija de Deus. Vámonos, venga. Delicioso. Delicioso. Estoy muerto. Estoy volando. Oh, a la verga, salió volando incabado. No, señor. Señor, déjeme en paz, señor. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Señor, adiós. Para andarte poniendo tan loquita, ¿eh? Órale, órale. 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 Venga. Adiós. También tengo otros videos preparados para Mortal. Independientemente del Combat Pack 2, tengo otros que quiero hacer. Que sé que a lo mejor te hubiera hecho hace mucho tiempo. Pero yo los quiero hacer todavía y los voy a hacer. Porque yo los quiero hacer y sé que les van a gustar. Así que nada, gente, esta fue la torre premier de esta semana, de Mortal Kombat 3. Según yo, tiene dos peleas secretas, nada más que una no la pude sacar. La que saqué perdí. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Dicen que si les gustó, pueden seguirme en Twitter y en Facebook para saber todo el canal. Si quieren comunicar conmigo, Twitter, Facebook, aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y nos vemos en otro video. Adiós.